Señor, abre mis labios. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. de dulces frutos, una gloria de aguas limpias,
Aceptará los sacrificios, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar, Señor. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión. Señor triunfará y se gloriará. La estirpe de Israel. Es verdad, tú eres un Dios escondido, el Dios de Israel, el Salvador. Salva a Israel con una salvación perpetua. Para que no se avergüence ni se sonrojen,
creó vacía, sino que la formó habitable. Yo soy el Señor y no hay otro. A la estirpe de Jacob, buscando en el vacío. Yo soy el Señor que pronuncia sentencia y declara lo que es justo. Reuníos de él, acercaos juntos, supervivientes de las naciones. Luz y nuevas que te liberen juntos. Quiero ser un estudiante antiguo, quiero un predico de ser el corazón. Yo fui yo el Señor, no hay otro Dios fuera de mí. Hacia mí para salvaros, confines de la tierra, pues yo soy Dios y no hay otro. Yo juro por mi nombre, le digo casa de una sentencia, una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla, por mi jurada toda lengua. Los que se alzan contra él. Por el Señor que para y se gloriará, la estirpe de Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Entrad en la presencia del Señor. No salga de vuestra boca palabra desedificante, sino la que sirva para la necesaria edificación, comunicando la gracia a los oyentes. Y no provoquéis más al Santo Espíritu de Dios, con el cual fuisteis marcados para el día de la redención.
Desterrad de entre vosotros todo exacerbamiento, animosidad, ira, pendencia, insulto y toda clase de maldad. Sed, por el contrario, bondadosos y compasivos unos con otros, y perdonaos mutuamente, como también Dios os ha perdonado en Cristo. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Adoremos a Cristo que salvó al mundo con su cruz y supliquémosle diciendo, Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor Jesucristo, cuya claridad es nuestro sol y nuestro día, haz que desde el amanecer desaparezca de nosotros todo sentimiento malo.
Señor, ten misericordia de nosotros. Vela, Señor, sobre nuestros pensamientos, palabras y obras, a fin de que nuestro día sea agradable ante tus ojos. Señor, ten misericordia de nosotros. Aparta de nuestros pecados tu vista y borra en nosotros toda culpa. Señor, ten misericordia de nosotros. Por tu cruz y tu resurrección, llénanos del gozo del Espíritu Santo. Señor, ten misericordia de nosotros. Ya que somos hijos de Dios, oremos a nuestro Padre como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios misericordioso que has iluminado las tinieblas de nuestra ignorancia con la luz de tu palabra, acrecienta en nosotros la fe que tú mismo nos has dado, que ninguna tentación pueda nunca destruir el ardor de la fe y de la caridad que tu gracia ha encendido en nuestro espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Salve, oh Reina, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza. A ti llamamos, desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo, llorando, en este valle de lágrimas. Óyenos tú, abogada nuestra, vuelve a nosotros, esos ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, no ha hecho cosa igual con las demás naciones, ni les ha manifestado su designio. Oremos, Padre misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
maestro, como se ha portado muy bien, le regalo una partitura. Muchas gracias, maestro. Espíritu Santo. Amén, amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con todo el Espíritu. Bienvenidos, hermanos, a esta insigne y nacional Basílica de Santa María de Guadalupe, a esta misa capitular, siempre presidida por un canónigo por turno y que se ofrece por todos los bienhechores vivos y difuntos. En especial, la intención de esta misa el día de hoy es por el eterno descanso del muy ilustre señor canónigo Filemón Cepeda Aguilera, que falleció antier y que
durante casi 18 años de su ministerio, estuvo aquí en esta basílica al servicio de los peregrinos, y que mañana va a ser la misa de depósito de sus cenizas en la cripta de los canónigos a esta misma hora. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor Dios, haz que nos revistamos con las virtudes del corazón de tu Hijo y nos encendamos con el amor que lo inflama para que, configurados a imagen suya, merezcamos ser partícipes de la redención eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Génesis. Sara vivió 127 años y murió en Kiriat Arba, hoy Hebrón, en el país de Canaán. Y Abraham lloró e hizo duelo por ella. Cuando terminó su duelo, Abraham se levantó y dijo a los hititas: yo soy un simple forastero que reside entre ustedes. Denme en propiedad un sepulcro en su tierra para enterrar a mi esposa. Y Abraham sepultó a Sara en la cueva del campo de Mecpalá, que está frente a Mamre, es decir, Hebrón en Canaán. Abraham ya era muy anciano y el Señor lo había bendecido en todo. Abraham dijo al criado más viejo de su casa, que era mayordomo de todas sus posesiones: pon tu mano debajo de mi muslo y júrame por el Señor, Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás por esposa para mi hijo a una mujer de los cananeos con los que vivo, sino que irás a mi tierra a buscar entre mi parentela una mujer para mi hijo Isaac. El criado le dijo: y en caso de que la mujer no quisiera venir conmigo a este país, ¿tendré que llevar a tu hijo hasta la tierra de donde saliste? Respondió Abraham: no vayas a llevar allá a mi hijo. El Señor, Dios del cielo y de la tierra, que me sacó de mi casa paterna y de mi país, y que juró dar a mi descendencia a esta tierra, Él te enviará a su ángel para que puedas tomar allá una mujer para mi hijo. Y si la mujer no quiere venir contigo, quedarás libre de este juramento. Pero por ningún motivo lleves allá a mi hijo. El criado fue a la tierra de Abraham y volvió con Rebeca, hija de Betuel, pariente de Abraham.
Isaac acababa de regresar del pozo de Lahai Roy, pues vivía en las tierras del sur. Una tarde Isaac andaba paseando por el campo y al levantar la vista vio venir unos camellos. Cuando Rebeca lo vio, se bajó del camello y le preguntó al criado: ¿quién es aquel hombre que viene por el campo hacia nosotros? El criado le respondió: es mi señor. Entonces ella tomó su velo y se cubrió el rostro. El criado le contó a Isaac todo lo que había hecho. Isaac llevó a Rebeca a la tienda que había sido de Sara, su madre, y la tomó por esposa, y con su amor se consoló de la muerte de su madre. Palabra de Dios. Demos gracias al Señor, porque es bueno. Demos gracias al Señor, porque es bueno. Demos gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. ¿Quién podrá contar las hazañas del Señor y alabarlo como Él merece? Demos gracias al Señor, porque es bueno. Dichosos los que cumplen la ley y obran siempre conforme a la justicia. Por el amor que tiene a tu pueblo, acuérdate de nosotros, Señor, y sálvanos. Demos gracias al Señor, porque es bueno. Sálvanos, Señor, para que veamos la dicha de tus escogidos, y nos alegremos y nos gloriemos junto con el pueblo que te pertenece. Demos gracias al Señor, porque es bueno. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo:
sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo, no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa. Yo no quiero misericordia, yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El día de ayer veíamos en la lectura del Génesis el amor profundo y total de Abraham hacia Dios, que incluso lo hace estar dispuesto a sacrificar a su propio hijo, que era lo más grande que él tenía, aunque obviamente en ese texto lo que se quiere enseñar es que Dios no acepta los sacrificios humanos, no quiere los sacrificios humanos como se practicaban en algunos pueblos que estaban alrededor del pueblo de Israel. Pero sí se ve una generosidad y un amor pleno de Abraham a Dios. Y aquí en el texto que hemos escuchado hoy, vemos el amor de Abraham hacia su esposa Sara. Se manifiesta de manera especial a la hora de la muerte de ella, y en donde Abraham busca un sepulcro digno para enterrar a su esposa. Pero también Abraham tenía un amor profundo hacia su hijo Isaac, y por esto busca para él una esposa que realmente le convenga. En ese entonces muchas veces los padres arreglaban el matrimonio de sus hijos. Y entonces él ve que no era conveniente que su hijo se casara con una mujer cananea y manda a su criado de más confianza a la tierra de donde Abraham había salido para encontrar una esposa para su hijo. En el Génesis se dice que este servidor, este criado, le pide una señal a Dios, aquel que en el pozo, cuando estaba en el pozo, dice, aquella que a la que yo pida de beber y me dé no solo a mí, sino a los camellos que tengo, pues esa es una señal de que ella es. Y así sucedió con Rebeca, cuando el servidor le pide de beber, no solamente le ofrece agua a él, sino a los camellos que llevaba consigo, y entonces esa fue una señal muy importante, y al final Rebeca va a ser la esposa de Isaac. Aquí se ve pues algo fundamental para todos nosotros, que es el amor a la familia, que ciertamente nuestro Señor nos pide amar a nuestro prójimo, pero ese amor debe de empezar con los miembros de la propia familia. Familia es la
iglesia doméstica. Allí aprendemos a relacionarnos con los demás, a relacionarnos con la sociedad y aprendemos también a amar a Dios. Ahí recibimos las enseñanzas que van a repercutir para toda nuestra vida e incluso para nuestra eternidad. Por eso es tan importante que nuestras familias se conviertan en lugares de escucha, de amor, de interés por el otro, de comunicación. En el Evangelio vemos el llamado, la vocación de San Mateo. En este Evangelio precisamente de San Mateo. Mateo era un recaudador de impuestos, llamados también publicanos. Ellos serán rechazados por el pueblo de Israel porque esos impuestos iban a parar a los romanos, que eran los que dominaban la Tierra Santa. Por eso los israelitas veían estos recaudadores de impuestos como colaboracionistas con los dominadores. Por eso los rechazaban, aunque también de alguna manera los envidiaban por el dinero que ellos conseguían con su oficio. No eran personas pobres, sino eran de los más acaudalados en esa sociedad. Y Jesús vio a este hombre con una mirada de amor, una mirada que elige, una mirada que llama. Y este hombre le respondió a ese llamado de Jesús: sígueme. Seguramente fue un proceso mucho más largo que el que viene aquí en el Evangelio, que está resumido. Pero este hombre se dejó impactar por Jesús, sintió un llamado muy especial, dejó su oficio, dejó todo para seguir al Maestro. Pero también su vocación fue un llamado para muchos otros, una convocación para que otros más pudieran encontrar a Jesucristo. Por eso poco después invita a otros recaudadores de impuestos y personas que eran consideradas pecadoras a comer a su casa, junto también con los fariseos, que se escandalizan porque Jesús comía con estos pecadores. Y es que entre ellos, entre los fariseos, había un rechazo a aquel que no practicaba escrupulosamente la ley. Ellos se sentían superiores, se sentían más que los demás por la práctica de la ley, o sea, por sus obras. Por eso les parecía algo escandaloso que Jesús comiera con ellos. Y sin embargo, Jesús, citando a los profetas, responde: misericordia quiero y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Jesús tiene misericordia de todos, se compadece de la miseria, de la situación difícil por las que están pasando los demás. Y eso es algo que tenemos que tener también nosotros, siempre ser misericordiosos. El año pasado, que fue el año de la misericordia, el Papa Francisco nos invitaba a reflexionar sobre esto, a tenerlo siempre presente y a ponerlo en práctica. Y entonces, pues ese llamado de Mateo seguramente hizo que muchos más
se encontraran con Jesús y recibieran algo distinto, empezaran una vida nueva. Y pues esto fue maravilloso para todos ellos. Y así también nuestra vocación a ser cristianos nos debe llevar a facilitar que los demás puedan encontrarse con Jesucristo. No comportarnos como los fariseos de rechazar a los que vemos que están en un camino equivocado, sino al contrario, ir a su encuentro y poderles ayudar. Ir a su encuentro no para caer nosotros en esos pecados, sino para mostrarles esa luz, mostrarles a esa persona que es Jesucristo y que es el que da sentido a nuestra vida. Y aquí en el Tepeyac, algo similar a lo de Mateo sucedió con Juan Diego, después de su experiencia con la Santísima Virgen de Guadalupe. Nos dice el Nican Motecpana que él estuvo al servicio de la pequeña ermita que se construyó donde pusieron la bendita imagen de la Santísima Virgen. Incluso pidió que se le construyera un cuarto, un pequeño cuarto donde vivía, y él se dedicaba a hacer penitencia, a hacer oración, a tener aseada la ermita y a compartir con sus hermanos indígenas su experiencia de Dios. O sea, el llamado que recibió Juan Diego también repercutió para que muchos más encontraran a Jesús y a María. Que eso también pueda suceder con nosotros. Presentemos con humildad nuestras súplicas al Padre que está en el cielo, y después de cada petición vamos a decir: escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Para que el Señor conceda la unidad a los cristianos, oremos. Escúchanos, Padre. Para que desaparezca el odio en el mundo, oremos. Escúchanos, Padre. Para que el Señor fortalezca a los débiles y alivie a los ancianos, oremos. Escúchanos, Padre. Para que admita a nuestros difuntos en la Asamblea de los Santos, oremos. Escúchanos, Padre. Por el eterno descanso del muy ilustre señor canónigo Filemón Cepeda Aguilera, el segundo día de su fallecimiento, oremos. Escucha, Señor, nuestras plegarias, y ya que sin ti nada podemos, fortalécenos constantemente con tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados.
Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, Padre misericordia, que por el inmenso amor con que nos has amado, nos diste con inefable bondad a tu unigénito, concédenos que unidos íntimamente a Él, te ofrezcamos una digna oblación por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Señor del cielo y de la tierra, por Cristo Señor nuestro, porque creaste el mundo por medio de tu palabra y lo gobiernas todo con justicia. Nos diste como mediador a tu Hijo hecho carne que nos comunicó tus palabras y nos llamó para que lo siguiéramos. Él es el camino que nos conduce a ti. La verdad que nos hace libres, la vida que nos colma de alegría. Por medio de tu Hijo reúnes en una sola familia a los hombres creados para gloria de tu nombre, redimidos por su sangre en la cruz y marcados con el sello del Espíritu. Por eso, ahora y siempre, con todos los ángeles, proclamamos tu gloria, aclamándote llenos de alegría. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que estás siempre con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros. Cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso, Padre, te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, a víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Vivifícanos con tu Espíritu, Padre omnipotente, por la participación en estos misterios, y haz que nos configuremos a imagen de tu Hijo. Consolídanos en el vínculo de la comunión con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Norberto, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo. Haz que todos los fieles de la Iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y se congreguen plenamente al servicio del Evangelio y se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de todos los hombres, para que participando en sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas, les mostremos fielmente el camino de la salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino. Acuérdate de nuestro hermano Filemón Cepeda, sacerdote, a quien llamaste ya de este mundo a tu presencia, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, con San Juan Diego y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos. Por Jesucristo nuestro Señor. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Habiendo participado de tu sacramento de amor, imploramos, Señor, tu clemencia, para que, configurados con Cristo en la tierra, merezcamos compartir su gloria en el cielo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Con esta bendición hago la intención de bendecir a los niños pequeños que sus padres traen para presentarlos ante la Santísima Virgen de Guadalupe. Bendigo también los objetos religiosos que ustedes traen y a todos ustedes aquí presentes. Envía, Padre amoroso, tu bendición sobre estos niños y hazlos crecer con salud de alma y cuerpo para que con la protección maternal de la Virgen de Guadalupe lleguen a ser dignos cristianos. Bendice también estos objetos de piedad y estas imágenes para que nos ayuden a dirigir nuestro corazón a ti. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. En compañía del Señor podemos ir en paz.